con una masiva participación popular y un acto de lanzamiento de campaña, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo 14 de abril. Aquí vengo a cumplir su orden, con el amor más grande que él cultivó en nuestro corazón. No soy Chávez, pero soy su hijo. Y todos juntos, el pueblo, somos Chávez. Aquí vengo a entregar el mismo programa de la patria que él entregó hace 9 meses exactamente. Con el amor, con las lágrimas, con el dolor, pero también con la esperanza más grande de un pueblo que despertó y más nunca dormirá ni será dominado. En el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo, hago entrega del programa de la patria que cumpliremos desde el 2013 al 2019. Estamos en buenas manos. Solo se necesita que el próximo 14 de abril, fecha emblemática, por cierto, aplastemos definitivamente con miles y miles de votos a la derecha. Ahora le vamos a meter no 10 millones por el buche, sino más de 10 millones por el buche. Y estoy seguro de que el mejor obsequio, el mejor tributo que se le puede hacer al comandante invicto, a Hugo Chávez, es la victoria de Nicolás Maduro el próximo 14. Con ustedes, el nuevo presidente que será ratificado por el pueblo el próximo 14 de abril. Adelante, Nicolás Maduro, compañero, compatriota. Yo siento que mi corazón se conecta con el corazón del comandante Chávez, donde esté en este momento, porque él está viéndonos, bendiciéndonos, acompañándonos. No tengo ninguna duda que su fuerza de luz se ha expandido y hoy nos protege con sus bendiciones. Y yo, Nicolás Maduro, hijo del pueblo, hombre de a pie, obrero de esta patria, hijo de Hugo Chávez, para hoy y para siempre de los tiempos, siento en mi corazón y le pido permiso a su familia y a ustedes para que en nuestro corazón no anide el odio ni el rencor jamás, y para que nuestro amor sea cada vez más puro, el amor de los guerreros y combatientes de esta patria, que si es necesario algún día estamos dispuestos a empuñar las armas para defender el suelo sagrado de la patria de Chávez. Yo quiero decirle a estos voceros del imperialismo, a estos hijos de los apellidos de la alcurnia, que nuestro pueblo no es pueblo oficialista. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro apellido no es de la alta alcurnia. Nuestro apellido es Chávez Frías y este pueblo es chavista, el pueblo chavista. ¡Respeten al pueblo! No somos oficialistas, somos chavistas.